Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar de lo que está pasando en mi vida y en nuestra vida aquí en Valdenuño o en la Dehesa. Primero tengo que decir que durante mucho tiempo Cynthia ha querido tener un perro, ¿vale? Antes, a lo mejor lo habéis visto en los vídeos de antes, pero teníamos un perro, un boxer, que se llamaba Chato. Y Chato vino de un refugio y vino con problemas. Chato tenía problemas con otros perros, tenía problemas con muchas cosas. Pero bueno, fue un placer tener a Chato en nuestra vida. Pero cuando nació Sebastián, hace 4 años ya, después de como 2 o 3 semanas después, murió Chato, ¿vale? De cáncer. Tenía cáncer de todo el cuerpo. Y luego fue un momento muy triste en nuestra vida y todavía nos afecta esa experiencia de haber perdido a un miembro de la familia. Y si tú has tenido o si tienes perros, tú sabes de lo que hablo. Bueno, pero nos ocupábamos de Sebastián, de tener a un niño en casa y un bebé, y es mucho trabajo. Entonces, tener otro perro, ni siquiera era una posibilidad, ¿no? Pero ya han pasado 4 años y Cintia me decía, durante el último año, Gordon, tengo ganas de tener otro perro. Y yo, sí, pero no. Y os digo por qué. Porque queríamos tener, después de Sebastián, siempre teníamos planes de tener 2 niños entre Cintia y yo. Y queríamos más, estábamos muy contentos con Sebastián, pero queríamos más. Y durante 4 años hemos intentado tener otro niño. Pero no pasaba, no pasaba, no pasaba, no pasaba. Y Cynthia me decía, Gordon, quiero tener un perro porque me gustan, porque es muy bonito tener a un perro en casa, es muy bonito tener un perro con niños, etc. Y yo le decía, no, Cynthia, ¿por qué? ¿Por qué? Cynthia, si cogemos un perro y luego, si te quedas embarazada, vamos a tener un problema porque vamos a tener a un perro en casa y vamos a tener un bebé. Y Cintia, mira, han pasado 4 años, hemos estado intentando 4 años, que no va a pasar. Y yo, prefiero que no. Y yo estaba, ¿sabes? Me ponía firme en eso. Porque le decía, Cintia, por favor, no fue el plan. Acabamos de mudarnos a España. Tenemos un montón de cosas que hacer. Bueno, pero ya sabéis cómo son las mujeres. Cintia es la persona más persistente que conozco. Y hablaba de los perros, miraba vídeos de perros todos los días. Buscaba perros que no soltaran pelos y ella ha pasado los últimos 3 meses viviendo perros. Bueno, total que la semana pasada, después de tanto tiempo escuchando, hablando, viendo cosas de perros, le dije que sí, que sí. No sé,
en ese momento me entró como un, no sé, una sensación de venga, vale, ¿vale? Y le dije que sí. Y ese día fue, no sé, hace, yo creo que hace nada más que dos semanas, como mucho. Y hace 2 días nos levantamos y Cintia tiene una máquina. Es una máquina para, si tú quieres tener una familia, puedes comprar una máquina que te dice cuándo es el mejor momento o cosas así. No, no sé cómo se llama, pero es una máquina para saber cuándo deberías hacer el amor, básicamente, para decirlo así. Vale, la máquina decía, estás embarazada, o es posible, o es probable que estés embarazada. Y ella, por la mañana, a las 6:30 de la mañana, Gordon, mira lo que pone en la máquina, que probablemente esté embarazada. Yo estaba durmiendo. Yo, pues tienes que devolver al perro. Y bueno, nos levantamos. Yo fui a la farmacia a comprar los test de embarazo. Compré dos. Y los dos test sí decían que sí, que Cintia ya está embarazada. Y pensé, ¡joder! A ver, no sé, si yo hubiera esperado solamente 2 semanas más, habría podido decirle no al perro. Pero no, porque viene el perro, ya, el perro está pagado. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos ahora a un bebé que viene el parto será el 25 de septiembre, por allí. Un virgo, como yo. Y también en 2 semanas viene, o menos ahora, 1 semana y media, viene el perro. ¿Qué puedo decir? Que podría decirle, te lo dije, ya lo sabía, pero ¿para qué? Ya es la vida, ¿no? Obviamente, según el destino, el perro tenía que venir. Es como el destino esperaba, ¿no? A que dijera yo sí, que sí. Yo, el destino, no hacemos nada hasta que no haya un perro aquí, no va a quedarse embarazada. Y yo dije que sí. Y 2 semanas después, embarazada, Cintia. Bueno, pero ahora tenemos todo. Ya estamos al tope en la casa y no entran más animales. Tenemos a 2 ratas también, pero no molestan porque están en su jaula la mayoría del día. Pero ya. Entonces, este año, para cubrir mis gastos, tengo que escribir 2 libros más. Siempre tenía ese plan de todas las maneras. Pero bueno, la verdad es yo estoy flipado, estoy muy contento, muy feliz y muy contento por Cintia también, porque ha sido su sueño de tener un par de hijos. Tenía 3, pero ya no, 2. Estamos contentos con 2. Y también tener un perro. Y ya, entonces, ¿qué más podríamos pedir? Nada, tenemos de todo, ¿no? Entonces ya, estoy contento, estamos contentos y bien, muy bien. Eso es todo y nos vemos luego. Hasta luego, chicos. Adiós.